Hola, hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una camisa de licra. Para la confección de esta camisa vamos a utilizar solo la máquina over. Y los dobladillos los podemos hacer con la over o también los podemos hacer con una máquina recta. Cual sea de las dos opciones está bien. Bueno, paso número uno es hacer las reducciones respectivas acerca de mi talla. Usualmente trabajo una licra que tiene aproximadamente un 25 o un 30% de expandex, es decir, que de 100 centímetros, que viene siendo un metro, me va a abrir hasta 130. ¿Cómo podemos saber eso? Pues fácil, agarramos el material con el que vamos a trabajar, entonces ponemos una regla y vemos, por ejemplo, aquí vemos que de 10 centímetros me va a abrir hasta 15 centímetros. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero en base a ello vamos sacando los descuentos para las medidas. Entonces aquí yo ya le he hecho entre un 20 y un 30% aproximadamente a las medidas. Las medidas que vamos a utilizar va a ser contorno de pecho, contorno de espalda, el largo y la sisa. La sisa la vamos a obtener dividiendo el pecho entre 4. Esa va a ser mi sisa. Entonces aquí ya he hecho yo los descuentos pertinentes. De 100 bajé a 80, de 42 bajé a 34, y el largo, usualmente el largo siempre lo dejo tal cual, porque al estirar la tela hacia los lados hay una tendencia a subir. Inclusive podemos dejarle unos 4 o 5 centímetros más en esta área para que si llega a estirar demasiado no quede tan corta. Bueno, entonces el procedimiento va a ser el siguiente. Paso número uno, lo que vamos a hacer es escuadrar nuestro papel. Escuadramos aquí y escuadramos acá. Hacemos unas líneas en donde me permita poner el largo de la camisa y la base o el pecho de mi camisa. Habíamos dicho que vamos a bajar 20 centímetros. Esto es para el largo de la sisa. Recuerda que es el cuarto de pecho. Aquí ya tenemos el largo de la sisa. Sobre esta línea vamos a colocar la mitad de la medida de la espalda. En este caso son 17 centímetros. Vamos a escuadrar esta línea para arriba y vamos a encontrar el largo de hombro. Sobre la línea de la sisa vamos a colocar la cuarta parte del pecho, es decir, 20 centímetros. Aquí ya lo tenemos, 20 centímetros y 17 centímetros. Escuadramos hacia arriba para buscar la línea de hombro. Sobre esta línea vamos a bajar 3 centímetros. Aquí lo tenemos. Vamos a marcar el largo de mi camisa. En este caso yo ya lo he marcado previamente. Aquí tenemos el largo de la camisa y le vamos a dejar de 3 a 4 centímetros para el dobladillo, dependiendo qué tan grueso quieras tú el dobladillo. La base o la cadera va a ser igual al contorno de pecho, y en este caso son 20 centímetros. Vamos a unir esta línea, el largo de mi camisa, con la línea de la sisa, de esta manera. Aquí lo tenemos. Ahora, si queremos que esta camisa o esta prenda quede un poco entallada, vamos a dividir de aquí a acá. Vamos a sacar un medio y un medio. Vamos a dividirla entre dos, esta línea de costado. Y vamos a entrar de 1,5 centímetros a 2 centímetros. Unimos el largo de mi camisa. Esta viene siendo la línea de la cintura. Y unimos de esta manera. Esto es como una pequeña pinza para entallar un poco la prenda.
Ahora vamos a trabajar con el cajón del cuello, esta área de aquí. De la línea central vamos a entrar un sexto del contorno de nuestro cuello. Por ejemplo, vamos a agarrar 40 y lo vamos a dividir entre 6. Porque el contorno del cuello que vamos a manejar acá es 40. Entonces lo vamos a dividir entre 6 y vamos a colocar la medida en esta área. Cuello horizontal y cuello vertical. Acá tenemos un sexto del cuello y acá también un sexto del contorno del cuello de nuestro cliente. En este caso no hacemos reducciones. ¿Por qué? Porque al ser licra y al estirar a la hora que se coloca sobre el cuerpo de la persona, entonces esta área también se va a expandir. Entonces si yo le descuento o le amplío, entonces se me puede desbocar esta área. Vamos a utilizar una regla curva, una regla francesa, y vamos a encontrar estos dos puntos, cuello horizontal y cuello vertical. Ok, de los 3 centímetros que bajamos acá, acá tenemos 3 centímetros, vamos a unirla con el cuello horizontal. Ahí está. Vamos a dividir esta cantidad de aquí a acá. Dividimos entre 2, aquí tenemos un medio y acá tenemos otro medio y nos da esta guía. Con la curva francesa vamos a unir estos dos puntos. Unimos este y acá en curvita o semicurva unimos este. ¿Ok? Hasta aquí va el procedimiento para el delantero. Hasta aquí queda mi transformación. Vamos a ocupar otro color para indicar la espalda. Puedes utilizar el mismo molde para ambos casos o puedes hacer puedes copiar este y hacer las modificaciones en la copia. Para el caso de la espalda, las únicas modificaciones que yo le hago serían las siguientes. Esta línea, en vez de entrar, chocaría con esta. Esta sería mi línea de espalda. Esta. Esta la vamos a ocupar para la espalda y esta línea para el delantero. En ocasiones, cuando tenemos mucho trabajo, lo que hacemos es cortar las dos piezas iguales y sobre el delantero hacemos las modificaciones pertinentes. Entonces, por ejemplo, aquí para la espalda vamos a bajar 2 centímetros el cuello vertical. El horizontal es idéntico. No hay modificación alguna. Entonces vamos a hacer aquí una ligera curva. Entonces esta área, a ver si tengo otro color para que te sea más útil. Vamos a usar este. Ok, para la espalda sería este mi trazo. El de aquí. Y la curva. Yo lo que hago es que para no hacer doble procedimiento y todo este rollo, lo que yo hago es corto la forma de la espalda, corto mi tela doble, la 1, y después retiro una capa y sobre la siguiente capa que corté doble, le hago estas modificaciones. Corto el cuello y corto la parte de la sisa, ¿ok? Bueno, pues espero que te haya gustado, espero que te sirva. Estamos pendientes y para sacar la manga, súper, súper facilísimo y súper, súper. Compañeros, para el proceso de la manga, súper, súper fácil, súper, súper rápido. Vamos primero a escuadrar sobre la línea de la sisa. Escuadramos de esta manera. Tiene que estar aquí bien alineado y vamos a marcar una línea. Y esta línea que está acá va a contener el largo de la manga. En este caso, el largo son 60 centímetros. A mí no me gusta descontarle. Porque ya van a incluir las costuras y pues bueno, muchas veces
hacia lo largo no estira tanto como hacia lo ancho. Entonces, prefiero dejarle la cantidad real y si queda muy larga, pues ya simplemente se recorta. Pero te recomiendo que lo dejes tal cual porque la licra muchas veces estira más hacia un lado que hacia el otro. Entonces, vamos a evitar que nuestra manga no nos quede corta y vamos a dejarle largo que es. Vamos a marcar ligeramente en esta área una semicurva aproximadamente unos 6 centímetros. ¿Ok? Y de largo de la sisa vamos a bajar aproximadamente un dedo y vamos a salir un dedo. Si tú quieres medir, aproximadamente son 1,5 centímetros hacia afuera y 1,5 centímetros hacia abajo. ¿Ok? Bueno, sobre esta línea vamos a formar una ligera curva de esta manera, dándole la forma de la sisa, ¿no? O la forma real de una manga. Posteriormente vamos a ir subiendo y le vamos a ir dando la curva hasta encontrar el punto alto, que viene siendo el largo de mi manga. Te recuerdo, aquí bajé 6 centímetros y le hice una ligera curva hacia arriba. Salí 1,5 centímetros y bajé 1,5 centímetros y encontré esta área. Entonces me fui metiendo, fui subiendo hasta encontrar el punto de los 6 centímetros y hasta encontrar el punto alto de mi manga. Ahora, ¿cómo comprobar que este proceso, pues, está bien o me van a coincidir? Vamos a medir esta área, que es la línea de la sisa, y esta misma medida me debe de coincidir en la parte de abajo. Ahí está, vean cómo me coincidió exactamente. Y ya posteriormente vamos a dividir el largo de la manga entre dos. Tenemos aquí este punto. Vamos a escuadrar hacia abajo el largo de nuestra manga. También la vamos a escuadrar. Le vamos a dejar un pequeño aumento para costuras de 3 centímetros aproximadamente. Eso es en esta área de acá. Aquí le hemos dejado 3 centímetros. Aquí hemos escuadrado estas líneas. Y vamos a dejarle el contorno real de mi codo. En este caso le vamos a dejar aproximadamente unos 26 centímetros de contorno de codo. A mí no me gusta descontarle el 30% en estas áreas porque pudiera ser que entre muy forzado. Entonces le vamos a descontar 2 centímetros de la medida real y esto ya va a incluir costura. ¿Ok? Entonces tenemos esta área de aquí y con una curva unimos esta área. Y con otra curva unimos esta área. ¿Ok? Aquí pudiéramos suavizar un poquito la curva para que no se nos hagan picos, ¿no? A la hora de cortar este trazo vamos a suavizar aquí para que esto entre. Ahora, si quieres que esta manga quede más entallada aún en la parte del hombro, puedes agarrar una curva francesa y entonces te vas a ir metiendo tantos centímetros quieras tú. Esta es una opción para entallar esta manga. Igual de este lado vamos a ir suavizando, suavizando hasta encontrar esta área de acá. Más o menos así quedaría. Esta sería una manga más entallada y esta un poquito más holgada. Recuerda que estamos trabajando el tema de las licras y es importante hacer los descuentos pertinentes. Aquí está este trazado o marcado con ciertas reglas, pero a la hora de ir cortando vamos a ir suavizando estas áreas para que no se vea como desfasado. Ahorita pues lo hice a mano alzada y no coloqué bien las reglas, pero pues podemos utilizar una curva más continua y entonces esto va a ser que no haya muchas curvas. Te repito, lo hice a mano alzada, pero podemos utilizar bien nuestras reglas y entallar un poco más esta manga. Bueno, compañeros, espero que te haya gustado esta técnica. A mí me funciona cuando tenemos muchísimo trabajo y me es complicado irme al procedimiento real de la manga y estar sumando, estar dividiendo.
marca delantera, marca trasera, y la verdad que es un proceso un poco más tardado. Yo he hecho estas mangas así y la verdad es que me gusta el resultado, y al final vas a ver que es súper fácil de hacer la manga para cada uno de tus moldes. Bueno, regálanos tus comentarios, estamos aquí colaborando contigo y seguimos subiendo más y más contenido para ti. Gracias, bye bye bye.